Hola amigos y amigas de KL Videos, bienvenidos al canal. Un saludo para todos ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien. Estamos acá en vivo y en directo para compartir la información con todos ustedes, esperando que en este día se encuentren todos muy bien. Los invito a que participen junto a nosotros en este programa que estamos en vivo y en directo para compartir noticias de lo que está ocurriendo en este momento en los cielos de nuestro planeta. Y hemos captado unas nubes muy extrañas con una formación que prácticamente no cambia. Algo muy raro y muy curioso que ocurra en las nubes. Por otra parte, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal, que presiones la campanita para que estés al día con todas nuestras noticias y puedas participar junto a nosotros acá en el chat en vivo. Así que no olvides suscribirte a este canal y también a KL Te Lo Dice, nuestro otro canal. Situaciones curiosas que se han dado en los cielos, formaciones extrañas. Muchas veces se han captado objetos extraños, luces, a veces muy borrosas, en otras ocasiones objetos más claros. Acá las situaciones bien raras son nubes a simple vista, pero me llamó la atención porque al estar mirando el cielo observé unas nubes que seguían avanzando, iban juntas y prácticamente a estas nubes no se deformaban. Algo que llamó la atención, muy curioso, nubes que no se deforman, que van de igual manera, y estuve grabando esto para que ustedes lo puedan observar. Así que me ha llamado la atención realmente todo esto que está ocurriendo en nuestros cielos. Como ustedes pueden ver aquí, hay esas nubes que se ven muy raras, que no cambian de forma, seguidas por otra que viene acá atrás, que es muy parecida. Algo muy curioso, jamás cambiaron de forma cuando aparecieron. Ahí está la grabación. También el sol estaba de esa manera, con nubes de color, con colores, nubes iridiscentes muy cercano al sol. El celular muchas veces no logra captar estos colores, pero sin embargo ahí se logra apreciar algo de esas nubes iridiscentes en ese momento. Así estaba el cielo cuando se captó esto muy extraño. Eso que va allí, aparentemente nubes de la misma forma, iguales unas con otras, siguen avanzando. Avanzan, mantienen su forma, cosa muy curiosa con las nubes. Llama bastante la atención que no cambien su forma. Es lo que está ocurriendo en este momento, lo acabo de grabar y pasar acá inmediatamente para compartirlo con ustedes. Es muy curioso todo esto que se está viendo en los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahí está como punto de referencia ese poste de luz en el cual podemos distinguir cómo van avanzando esas nubes y no se deforman. Mantienen su forma, se mantienen tal cual, cosa que es muy curioso. Estamos grabando estas nubes en los cielos de la región metropolitana, en donde están ocurriendo todos estos desmanes, protestas, etc. Están apareciendo estas nubes en el cielo. Nubes muy curiosas, muy extrañas. Nubes grabadas en Chile. La acabo de grabar y pasar inmediatamente al computador para que ustedes las puedan ver también y dar su opinión, porque a mí me parece muy extraño. De hecho, ahí se ve que pasó un objeto plateado, algo que alcancé a ver ahora que no me había fijado antes. No sé si ustedes lo vieron, a ver si puedo retroceder eso, si es que me equivoco o no. Pero está curioso esto, muy muy extraño la forma de esta nube. Como ustedes pueden observar, a ver, ayúdenme a mirar ahí si es que logran ver ustedes algo, porque esto lo acabo de grabar y me parece muy curioso lo que está sucediendo en torno a estas nubes.
Allí va, ahí va. Ahí va un objeto pequeñito. Ahí se metió en las nubes. No sé si ustedes lo captaron también. A ver si le damos un pause para que lo vean. Ahí está el objeto, chiquitito. También va un objeto pasando. Y sobre la nube, ese punto, también se ve un destello parpadeando. Ahí apareció. Si no lo viste, retrocede la imagen y verás. Esto lo acabo de grabar, no me había percatado de este pequeño objeto que pasa por ahí. Con nubes, realmente como un camuflaje. No se desvirtúan. Las nubes mantienen la forma. Algo muy, muy extraño. Esto, como les digo, lo acabo de grabar. De hecho, acá atrás viene otra similar que no perdía su forma, la siguió constantemente, siguió su paso. Es muy, muy extraño. Entonces, acá tenemos un objeto bien, bien raro, nubes extrañas que van surcando el cielo. Esto lo acabo de pasar al computador, están tal cual las imágenes como las grabé. Justamente estaba mirando el cielo y vi esas nubes que me llamaron la atención, que avanzan unas al lado de la otra sin cambiar la forma. Como si fueran cubriendo algo que va allí con ellos. Es muy extraño todo esto. Ahí siguen esas nubes avanzando, se dan cuenta. Ahí va un avión. Y las nubes que no, prácticamente no cambian su forma, sino que se mantienen una al lado de otra. Es bien, bien curioso todo esto, es llamativo. La otra la sigue allá atrás. Así está el color de las nubes en el sol. Ahí estamos viendo entonces esto extraño, bien, bien curioso todo. Como decía, acabo de grabar las imágenes. Si ustedes captan algo más, me comentan, me avisan, porque esto está muy, muy extraño. Unas nubes que avanzan unas con otras al mismo tiempo. Lo raro es que acá son nubes que van avanzando, mantienen esa forma, como les decía, hasta que se metieron en esas nubes que se ven allí y luego se perdieron, se camuflaron, se pusieron en conjunto con estas nubes. Muy curioso todo. Muy, muy extraño todo esto. Se pusieron ahí unas con otras y luego de eso aparecieron estas otras nubes que también venían detrás de ellas, otras nubes que mantenían su forma. Me llamó la atención ver esto en el cielo, por eso decidí grabar para poder observar qué sucedía. Se dan cuenta, nubes grabadas en Chile, región metropolitana. Acabo de grabar esto y pasarlo al computador para que ustedes pudieran observar con nosotros y dar su opinión. ¿Qué les parece? ¿Será realmente solo nubes o hay algo más? Me llamó la atención eso, que como les comenté hace un momento, que no cambian nunca su forma. Eso es bastante curioso, que mantengan esa forma constantemente. Eso es muy llamativo. Se dan cuenta, entonces estas hicieron un avance de aquí y luego se metieron en esas nubes que están más densas y ahí prácticamente se camuflaron más de lo que ya estaba. Y ahí, como les decía, va pasando un objeto que al parecer acá
Después, con más detalles, les voy a tratar de hacer un zoom al objeto que va ahí, porque ahora justamente estoy en vivo, entonces estoy mostrando solo las imágenes tal cual las tengo. ¿Qué opinan nuestros amigos de todo esto que vieron acá? ¿Serán simples nubes o hay algo más?